surgido con nuevo ímpetu en los últimos años. El público llena las salas y una nueva generación de creadores, junto a los veteranos, nos brindan opciones que van desde lo más ligero hasta lo más alternativo. Conozcamos a los protagonistas de este mundo aquí, en La Otra Escena. Nos encontramos en el Centro Cultural Core Group, ubicado al este de la ciudad, junto a la Plaza La Castellana y a 3 cuadras del Metro de Altamira. Desde este hermoso centro, conoceremos cómo se siente nuestra querida Tania Sarabia antes de su última función de La Coleccionista. Subiremos al penthouse para conversar con Luis Fernández y nos colaremos en los ensayos del método Gromholt. Yo soy Eliana López. Acompáñame a descubrir el maravilloso mundo del teatro aquí, en La Otra Escena. Nos encontramos en la sala de trabajo, donde un grupo de actores se encuentran realizando los ensayos para el método Gromholt. Vamos a descubrir cuáles son los problemas que enfrenta un montaje a un mes del estreno. Estamos en las lecturas, ya pasamos al proceso de ensayo, pero por la serie de compromisos de todos ha sido un poco difícil engranar todos. Ya el lunes empezamos el montaje. Entonces es un poco cuesta arriba, es un compromiso grande, pero la obra es fascinante. El texto es maravilloso y el trabajo de lecturas de meses hemos tenido muchas. Creo que la gente está otra vez empezando a valorar lo que es el teatro, y eso también tiene que ver con que los directores y los actores han sabido montar buenas obras. Oye, el teatro es la experiencia más cercana y directa que puedes tener con un actor. Yo creo que eso es bellísimo, no es como en una telenovela, donde sencillamente o se ensaya muy poco y se hace muy rápido y entonces sale como sale. Aquí hay una interacción directa, aquí puedes aplaudir al actor, decirle cosas, incluso cuando se acaba la obra, y es la única forma que tú realmente sientes que el actor está haciendo uso de todo su, de todas sus cualidades, ¿no? Vayan, apóyenlo, los que no han ido, dense cuenta de que es una muy buena decisión. A los que siempre van, entonces corran la voz y llévense a la gente que no vaya, pues. Hoy, en esta sala, termina la temporada de La Coleccionista, un divertido monólogo interpretado por Tania Sarabia. Mientras el público termina de llegar, vámonos nosotros al camerino a conocer cómo se prepara y qué expectativas tiene nuestra querida Tania, justo antes de su última función. Hoy es el último día. Siempre produce una tristeza, una cosita, y una lástima, y una rabia, y un, ay no, un desazón, porque uno se acostumbra a todo. Desde el mediodía ya estoy pensando en la función y en el personaje. O sea, después de almuerzo. Si duermo siete, se me olvida un pelo porque está dormido, uno no se puede acordar de nada. Y a veces hago así. Y ahí tengo una que me enseñaron cuando estaba haciendo el violinista sobre el tejado, que era, mira, vela, 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 sí, mira, vela, vela, no. Me parece un loco, vaya a creer con la gente, con, ay, manita, que está tan loca. Todas las funciones son una distinta a la otra. Ninguna se ríen de pronto en un sitio y no cree que se va a reír siempre. Dice, no, pero ya les da por otro lado. Es que ellos se llaman y se ponen de acuerdo antes de comprar, antes de venir para la función. Todos se llaman y se van llamando. Y hoy no nos vamos a reír. Hoy vamos a ser serios. Hoy no aplaudimos, hoy sí aplaudimos. Uno sufre más que el office boy del judío errante, ¿me entiendes? Eso, beso, beso. Podríamos pensar que el éxito en alguien como Luis Fernández es una cuestión de suerte. Pero ha sido su trabajo constante lo que han hecho posible que hoy Luis esté cerca de realizar las 300 funciones de su más reciente espectáculo, No Eres Tú, Soy Yo. Empecé con el libro y con el programa de radio, Sexo Sentido, y un buen día Mimi me dice, tienes que hacer un espectáculo tú solo, que ya lo voy a vender. Y yo, ¿cómo? ¿Haciendo qué? Lo mismo que haces en la radio. Dale una estructura dramática y lo haces. Y entonces, bueno, analizando las estructuras, pues me di cuenta que podía insertar esos análisis que yo venía haciendo. Señores, ella como mujer quiere otra cosa. Ella como mujer quiere más. No tendría ningún sentido que yo me pusiera aquí a hacer alguna obra que no tenga nada que ver ni con el momento que estamos viviendo, ni con Venezuela, ni con nada. Bueno, podría ser una superproducción y estoy seguro que la vendrán a ver 4 personas. Yo no, yo quiero que el teatro esté lleno. Yo quiero hablarle a la gente de lo que a mí me interesa hablar, que he comprobado que hay mucha gente que quiere oírlo.
Y eso que a mí me interesa hablar, lo tengo que hablar desde lo que a mí como venezolano, como hombre de mi generación, como hombre que se preocupa por el entorno y por la violencia y por la política y por el enfrentamiento y por la forma en que vivimos. Todo eso lo modifica a uno y esas son cosas que lo motivan a uno a comunicar una cosa. Si no, no hay nada. Terminamos nuestro recorrido por La Otra Escena. En la próxima entrega estaremos presentes en el primer ensayo de Cita a Ciegas, junto a Alejo Felipe, Carlota Sosa y Flor Elena González. Yo soy Eliana López. Acompáñame a descubrir este maravilloso mundo del teatro aquí, en La Otra Escena.